En primer lugar, presentar hoy, tener el placer, tener el privilegio de tener hoy aquí en Chilluevar a todo un campeón del mundo de un deporte que, bueno, que estamos descubriendo aquí ahora en Chilluevar de la mano de Manuel. Un deporte que nos está enseñando muchas cosas, no solo lo que es el esfuerzo físico en sí, sino una serie de valores que lleva detrás, como la constancia, como la superación. Nosotros nos planteamos el desarrollar este evento por muchos motivos. En primer lugar, porque vimos que había tenido mucha demanda en el municipio, y segundo, porque bueno, también era importante para nosotros, un municipio de entrada al Parque Natural de la Sierra de Cazorla, un municipio que quiere desarrollarse turísticamente, pues también es importante desarrollarse a través del deporte y, como no, una figura de primer nivel en este deporte como es Francisco Egea, campeón del mundo, como decía, y bueno, ahora él nos explicará el palmarés tan impresionante que tiene. Por tanto, tenemos aquí sobre la mesa ahora mismo todo lo necesario. Tenemos nuestro aceite mezclado con la cultura de nuestro pueblo a través del poeta local Ramón Martínez Contreras, tenemos nuestras guías, tenemos nuestro libro que habla de la historia de nuestro pueblo. Y tenemos, por supuesto, aquí a dos personas, a Manuel, que quiero agradecerle todo el esfuerzo que está haciendo, a la Concejalía de Deportes, que ha hecho un trabajo extraordinario para que esto ocurra, y, como no, a Francisco Egea, pues agradecerle la presencia hoy aquí en Chilluevar. Y ya he visto anteriormente que ya está promocionando por Madrid nuestro pueblo. Chilluevar se está escuchando en Madrid gracias a él. Y sé que se va a llevar un recuerdo bonito de este pueblo, así que muchas gracias. Bueno, pues desde la Concejalía de Deportes hemos conseguido hacer un evento de nivel, como solemos hacer, porque la única manera de promocionar nuestro pueblo y de hacer algo diferente es haciendo cosas de estas así. Gracias a la ayuda de Manuel, que es el profesor con el que están los chicos del municipio dando clases y están aprendiendo. Y trabajando, como siempre, trabajando mucho y moviéndonos por muchos sitios. Y no paramos de traer siempre a los mejores, y vamos a seguir en esa línea. Bueno, pues la idea fue porque me hizo un compañero un comentario de que le gustaría descubrir el mundo del karate aquí en Chilluevar, y lo vi una buena opción. Yo normalmente he dado clase de karate, me ha dado mi maestro en Cazorla, y decidí hacerlo, y la verdad es que los zagales están respondiendo muy bien. El tema de que haya pocas mujeres, eso pasa aquí, como sabe Paco, por ahí en otro sitio hay casi el mismo porcentaje de mujeres o incluso más, pero poco a poco vamos a que tengan la idea de que el karate es tanto para los nenes como para las nenas y para las mujeres, ¿no? Es un buen momento para invitar a las niñas. En la Concejalía de Deportes no paramos de hacer partícipes a las niñas. De hecho, el otro día estuvimos en un torneo provincial de fútbol 7, donde fuimos con un equipo alevín mixto, y estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Es que normalmente la gente piensa que el karate es para saber pelear, pero esto es lo contrario, es para quien tiene una actitud agresiva, controlar eso, ¿no? Controlar mediante el entrenamiento y hacer cada vez que sea menos agresiva la persona. Buenas tardes, y estoy muy agradecido en la invitación que me habéis hecho en la Concejalía de aquí de Chilluevar
en poder desarrollar un poquito la actividad que vamos a hacer, que como es el karate. Eso es lo primero, muchísimas gracias. Después, lo segundo, esta mañana, pues sí, teníamos un ratito para visitar un poco el pueblo y los alrededores, y me ha encantado. Tenéis un pueblo maravilloso y una sierra, vamos, que no la conocía, estupendamente bonita, bonita. En el año 83, en Londres, en el Crystal Palace de Londres, con 16 años consigo mi primer campeonato de Europa. Entonces, pues bueno, eso es un punto a pensar para mí, de decir, bueno, ¿y ahora qué? Me hizo seguir, continuar y decir, empezar a dedicarme un poco a esto, ¿no? Y ya los años pues fueron pasando. En el año 87 volví a quedar campeón de Europa en Marsella, en Francia. O año 88, ya en el senior, quedé subcampeón del mundo en el Cairo, en Egipto, ¿no? Subcampeón del mundo también de la escuela de Shitoryu en Japón. Y bueno, y hasta aquí estamos, y para mí sí es una forma de vida. Vivo de ello, trabajo de ello y desarrollo toda mi vida. Todo tiene que ver con el karate. La primera película española que hay de artes marciales la hice yo junto con mi hermano José Manuel. Estaba en televisión trabajando bastante con el Juego de la Oca, que todo el mundo recordará, con Emilio Aragón. En José Luis Moreno, en Televisión Española. Y bueno, era una imagen muy visible de cara a los medios, ¿no? ¿Qué sucede? Que tengo un accidente de tráfico en el año 2002, que estuvo a punto de morir. O sea, en las secuelas psicológicas, me veo la cara, me quedé sordo del lado derecho, una parálisis facial en el lado derecho también. Y bueno, en el cuerpo no me pasó nada. Decían los médicos que se notaba que hacía deporte, que estaba fuerte, pero bueno, lo peor, la depresión en la que entré, ¿no? Muy profunda, en la cual me aislaba, me quedaba solo, no quería saber nada de nadie, pero de nadie es de nadie, ¿no? Por completo olvidado el karate. Pero no puede ser. Vuelvo a recuperar otra vez la actividad del karate, me empiezo a encontrar cada vez mejor, la cara, la parálisis facial se me empieza a recuperar bastante bien. Todo gracias al deporte. Entonces pienso, si esto es así, ¿por qué he dejado esto? Y me empiezo a animar a funcionar y todo me empieza a ir mejor. ¿Qué sucede? Bueno, me invitan a hacer un campeonato del mundo en México el año pasado. ¿Qué tenía que hacer? Pues dedicarme a esforzarme, el trabajo, sacrificarme, superarme, pues lo que es el karate en sí, ¿no? Y como lo llevo en el cuerpo, pues lo voy a hacer. Fui, gané y mira, hoy puedo deciros a vosotros aquí en vuestro maravilloso pueblo que el año pasado quedé campeón del mundo de karate con 50 años, que bueno, para mí es un orgullo y una satisfacción. La clave del día de hoy, lo decía antes el concejal de deportes muy bien, como un pueblo tan pequeño, somos el segundo pueblo más pequeño de esta comarca, de la comarca Sierra de Cazorla, es capaz de organizar un evento de este tipo, y eso se hace pues trabajando y con la voluntad clarísima, como decía José, de promocionar nuestro pueblo. Tenemos un potencial turístico impresionante y tenemos que potenciarlo con cualquier tipo de actividad, y nosotros estamos encantados hoy que sea a través del karate. Yo lo decía, yo practiqué karate muy joven, muy poco tiempo, un deporte que tenía olvidado y que gracias a Manuel he podido ahora ver sus valores, ver lo que está planteando aquí en el pueblo con esos niños. El otro día bajé al colegio y los niños se me acercaban y me decían, José Luis, qué suerte que venga el campeón del mundo a Chilluevar. Todo eso te llena de orgullo y, por supuesto, agradecerle a Paco hoy que esté aquí, que venga a un pueblo pequeño, todo un campeón del mundo, aquí a Chilluevar, que promocione nuestro pueblo y sé que donde vaya hoy se va a quedar encantado y que suene Chilluevar por todos los rincones, que es lo que nos interesa, como un pueblo bonito, como él decía, un pueblo embellecido, un pueblo con una sierra preciosa que tiene el encanto que Paco ha comentado antes, y eso es lo que pretendemos, y esperamos que Paco y se lleve un buen recuerdo y que nos pueda visitar cuando él quiera.